It's your first day here. Yes. We know it. Yes. La tinta. Tengo que decirle bienvenido. 18 de marzo, jueves 18 de marzo. Un día hermoso porque hoy volvemos, como verán, a la mascarilla de tela. La gente preocupada en la calle me paraba, me decían, che, ¿qué te pasó que estaba con la descartable el martes? Los números bajaron en los costos de la producción y hoy dijeron, ¿saben qué? Vino un amigo, Arnie. Sí. ¿Cuánto sale la de tela? Y está como un dólar. Toma cuatro quarters. Me dijo, ¿cuatro quarters? Ahí nomás, pa, pa, pa. Y yo fui y dije, tome, deme una de tela que mi amigo Arnie me mandó. Acá está. Señoras y señores, gracias, Gracias, muchas gracias. Y sí, por supuesto que hoy tenemos que decir que un día como hoy, Alexei Leonov, soviético el hombre, con ese nombre no podía ser africano. Alexei Leonov, el astronauta soviético, fue la primera persona en caminar por el espacio. Señoras y señores, muy bien, Alexei Leonov. Un día como hoy, un 18 de marzo, qué bonito día. Y quiero decirles que tuvo un accidente, Alexei. No. Sí, sí, chocó con otro astronauta en el espacio. Dice que está herido, pero sin gravedad. Bueno, esta es tonto. Le quiero decir que hoy es el día de la bandera en Aruba. ¡Qué lindo! Aruba, gracias a todos arubenses, arubeños y arubanos. No sé cómo le dicen a lo de Aruba. Un beso grande por esa hermosa bandera que ustedes tienen. Muy bien, le quiero decir que hoy vamos a invitar a ustedes que nos escriban en las redes sociales de Casino Deña Beach, de Casino Deña Beach en Facebook, YouTube y también en Tiempo de Juego, okay, @gmail.com. Señoras y señores, un programón tenemos hoy con el chef Johnny Alarcón. Otra vez el desafío, el juego donde ahí nos empezamos a porque ahora jugamos con toda la gente. ¿Saben ustedes que vamos por las playas de Miami, alrededores, de Fort Lauderdale, vamos a Hallandale Beach, a Hollywood, a todos lados y en Deña Beach, obviamente? ¿A qué? A jugar a los dados. En este caso, 7 u 11 te da una cena para dos personas en el Lucky Restaurant. Y si no sacas eso, también ganás. Mirá, mirá. Señoras y aquí estamos jugando con los dados en la playa. La gente que ya se acerca, que empieza a formarse la fila, porque saben que 7 u 11 te da una cena, ¿eh? Y también premios. ¿A dónde? At the casino, Deña Beach. You must try to reach a 7 or 11. Where are you coming from? I live here in Hollywood. Hollywood, so 7 or 11. Yeah, but you're gonna through the first, please. And then the second one. 6, a 1 or 5. Please, okay. Concentrate. Go! 3! Oh, no. Where are you coming from? Pennsylvania. Now is your turn. You must reach 7 or 11. Please. First one. 2. Go. Ta-da-da-da. 2. But you won a hat. That's for you. Thank you. Continuamos. Recién llegado a la playa. Today is your first day in the beach. It's your first day here. Yes. We know it. Yes. ¿De dónde son ustedes? De Puerto Rico, señoras y señores presentes. Van a tirar los dados. Tienen que tirar 7 u 11. Tira el primer dado. Un 4. Le queda solamente un 3. Tiene que tirar un 3. Trate de que llegue en la playa de Hollywood. Ahora un 5, 9, pero igual ganar. Gorra, señoras y señores, gracias. Muy bien, así están participando la gente de Puerto Rico. She must reach a 7 or 11. Come on, one first. Come on, put that way. 4, and you need a 3. You need a 3. Please, give us a 3. 2. Oh, no.
Okay, that's great. The Casino Daytona Beach. Thank you, Boston. Thank you, everybody, to play with us. Where are you coming from? Montreal. Montreal. Vous parlez français? On parle français, oui. Oui, d'accord. Est-ce que vous, à Montréal, vous connaissez le programme Tiempo de Juego? Est vraiment connu à Montréal? Non. Oui, oui, c'est oui. Oui, oui, ok, oui. 7 or 11. Come on. To the dice. It's a 3. Now, 4. Please, concentrate. Yes. Wait. Concentrate. No. Concentrate. Concentre. She won! Edina! I would like to see the repeat how she threw the die. What like that? Was. It's a dinner. Dinner. Hey, what happened? For two at the casino at Daytona Beach. Seven, two, ons. Oui. Allô? On y va. Six. You need a one or five. Five or one. It's a un or cinq. One. Yeah, come on through. Apúntele bien. No. You must throw the dice once, okay? No! Yeah! We won! We won! Yeah! She won! A dinner for two at the casino at Daytona Beach. Come on, Celine! Yes! Six! Come on, 105. Come on, and you won a hat. Thank you very much. Thank you. It's perfect. Try to do it, 7 or 11. Come on, the first one is going. Yes! Six! You need a 1 or 5. 7 or 11. Come on! They won a dinner for two people at the casino at Daytona Beach in the Lux restaurant. So it's avec tous les températures. Ah bon, merci beaucoup. Mais bon, c'est l'opportunité de vous gagner un dîner pour deux personnes à des casinos à Daytona Beach. Vous venez d'où? Moi, originalement, je viens de la Belgique, mais je reste au Canada. 11 ou 7. Okay. Comment, les premiers? On y va. Andou, vous devez en 5. Ah, c'est un bon idée, un bon idée. Mais vous avez gagné quand même une casquette. Et c'est un 6. 6. Un 1. Un 1 ou un 5. 1 ou 5. Ok. On y va. Concentré, vous devez être bien concentré. Oui, je me concentre. Commence la cérémonie de concentration. Absolument. On y va. 1, 2, 3. Mais vous avez gagné quand même. Merci beaucoup. Seguimos en tiempo de juego par tout le monde. Where are you coming from? I'm from New York. I just moved down here. I just moved down, so you live here now? Yes. Okay, it's your turn to reach a 7 or 11. Try un estilo raro. Tira un 4. Está cargado el 4 hoy, señoras y señores. Tira otro más para allá. Go again. You need a 3. This, a 3. She's preparing the dice to win. 1, 2. Tung, tung. Look. F5! You won the casino at Daytona Beach hat. That's for you. Thank you very much. I love the color. Yes, and the casino, you love too. So I gotta promote the casino, right? Okay. Bye. Volvemos al estudio.
aplauso a toda la gente que ha jugado en la calle, fantástico. 7-11, qué lindo se puso eso. Sí, señores, porque estamos en The Casino Deña Beach y ya saben ustedes que estamos ahora, presentamos el top 5 de las noticias más insólitas de la semana. Esto es Noticias Insólitas de la Semana, el puesto número 5. ¿Y saben qué? Un tiburón gigante que brilla. En Nueva Zelanda, aunque la emisión de la luz se haya documentado en otras especies de vida acuática, incluidas las medusas, los calamares, bueno, ahora se ha descubierto que hay pruebas de bioluminiscencia en los tiburones cometa. El tiburón cometa come tanto ser humano que... No, dice, los tiburones chicos que cuentan con esta virtud y luminosidad son el tiburón linterna de diente negro, quien no lo conoce, y el tiburón linterna del sur. Ejemplares de tiburones que viven a menudo en lo que se llama la zona crepuscular del océano. Es un área que la luz apenas llega del sol, entonces ellos ahí son los reyes del pan. Bien. La cosa que en este caso el estudio se refiere al tiburón cometa, que dicen que puede llegar a 6 pies de largo, o sea, casi 2 metros. Dice, frente a un entorno sin lugar para esconderse, los tiburones siempre aparecen a contraluz contra la brillante superficie del agua, lo que lleva a los investigadores a intuir que necesitan el camuflaje azul brillante para defenderse de los potenciales depredadores y también para poder capturar las presas sin que la otra se den cuenta que estaban cerca. Dice, che, el tiburón, dice, acá estaba, porque estaba tipo iluminado, no se dio cuenta, estaba arriba. Ahora dicen que le llama la atención, lo que no saben por qué el cometa tiene esa posibilidad de ser luminiscente, dado que no hay especie de grupo de depredadores o alguien que lo pueda amenazar al tiburón. Entonces, ¿por qué genera esa luz? Eso está investigando ahora. Yo creo, ¿qué hora es? A este momento, 7 y pico, ya lo están investigando. Están ahí, hay un cometa que lo están agarrando entre dos. A ver, decí por qué te ilumina. Decí por qué te ilumina y vete a ver si el tiburón. Bueno. Lo que sí me vas a acordar de esto, un pirata en un bar que venía con la pata ahí cojeando. Y ¿por qué tienes la pata de palo? Dice un amigo. Dice, porque un tiburón. Yo estaba, me caí en una, del barco en plena marea y me caí y ¡fuck! Viene un tiburón y me sacó una pierna. Ay, ay, ay. No me digas. ¿Y la mano por qué te falta la mano? Bueno, eso fue porque justamente cuando yo hago así para tratar de salvar la pierna, viene otro tiburón y ¡fuck! Me sacó el brazo. ¡Ay, no te puedo creer! ¿Y el parche en el ojo? Ajá. Dice, me cagó una paloma. Ay, no. Y que por eso va a perder el ojo. Dice, no, pasa que recién me habían puesto el garfio y no me acostumbré. ¡Puesto número 4! Señoras, señores, en Mahalingapur, al sur de la India. Un hombre de 27 años, joven el muchacho. Estuvo involucrado en un aparatoso accidente de tránsito, el cual quedó en estado crítico. Los paramédicos acudieron al lugar casi de inmediato y el hombre fue trasladado al centro de salud de la ciudad, quien batalló por su vida durante varias horas hasta que fue dado por muerto. Los especialistas del hospital lo llevaron ahí para hacer la autopsia y cuando justo le está clavando la daga ahí y lo va a clavar, dice, ¡para! Dice, ¡se despertó! ¡No, milagro! ¡No estaba muerto! ¡Milagro! Lo habían dado por muerto y justamente revivió en la mesa de autopsia. Casi lo abren para ver qué pasó. No, dice, estaba el ex difunto, porque lo habían dado por muerto. Dijo, muchacho, prestemos atención, pero... prestemos atención, viste, para meter los indios. 27 años. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una segunda revisión. A ver si está vivo. Acá. Como un amigo mío llevaba, dice, en el cajón, dice, ahora que estoy acá. Ah, sí, vos vas a ver más que los médicos, decían. Bueno, escuchá. Dice, el hombre accidentado estaba vivo. De inmediato lo pasaron de la morgue a una habitación con el fin de acompañar su recuperación por completo. O sea, el tipo tuvo entre los muertos ahí y de golpe está vivo. Esto es increíble. Esto me hace acordar a un hombre que iba por la selva caminando y se encuentra así un grupo de caníbales, ¿no? Ay, lo ve todos los caníbales y dice, ay, estoy muerto, ya estoy muerto. Y no, se abre una nube así y sale un rayo de luz sobre él y escucha la voz que dice, no lo estás. Poneme el efecto ahí. No lo estás, le dice la voz. Debes sacarle la lanza al jefe de la tribu y clavársela en el corazón al hijo del jefe de la tribu.
Entonces él agarra así, ve el jefe de tribu que estaba así con la plumita. Le agarra así la lanza, empezó a pelear, ¡ey, pum, pam! Ve el pequeño que estaba al lado de él con la plumita, agarró así, ¡ja! Lo clavó en el... Todos los caníbales asombrados así. Entonces sale la voz, se abre la nube así y dice, ahora sí está muerto. Cayó el celular, señoras, señores. Quiero decirle a la gente que está viéndonos por Instagram, por todos lados. Bueno, escúcheme, esto es importante. En Hong Kong, atención Hong Kong, condenan a 3 años de prisión a hombres que robaron papel higiénico. ¿Cómo puede ser que roban papel higiénico, viejo? Esto ya es el colmo de los colmos. Hong Kong, mano armada robaron, ¿eh? Sí, estaba la joyería, estaba el banco y ahí estaba el papel higiénico. Vamos a ver qué es más necesario, la plata, bueno. Los autores del robo a mano armada del año pasado, de cientos de rollos de papel higiénico, que los hongkoneses, por así llama la gente, hongkoneses, estaban acaparando en los primeros días de pandemia del coronavirus. Fueron condenados el jueves tras 3 años de prisión, el jueves pasado. Sí, informaron los medios locales. Estos hombres, sí, 3 años de prisión, porque iban armados con cuchillo y robaron 600 rollos de papel higiénico. ¿Y por qué? Porque dicen que hacían cola la gente cuando apenas empezó la pandemia. La gente, ¿qué hace? Va y compra, como cuando los huracanes. Lo primero que compra la gente es papel higiénico. Claro. Yo no sé por qué la gente tiene manía. Dice, por lo menos voy a andar con el culo limpio. Está bien. Se dice, porque se cagan todos. Cuando te viene el coche, dice, papel higiénico. Si te va el hambre, no necesitas comida. No tenés sed porque estás ahí guardadito ni transpirás. Pero te agarra un quickie, entonces dice, yo me compro papel higiénico. Bueno, entonces el supermercado, el barrio obrero de Mong Kok, estaba saliendo el gran mercado de papel higiénico, estaba saliendo, y entonces estos tipos vinieron con cuchillos, amenazaron al del camión y le robaron 600 rollos de papel higiénico. El valor de esos 600 rollos asciende en dólares a $220. Por $220 los tipos 3 años de preso. No, me hubieran pedido prestado, yo no tengo mango, pero yo le tengo un amigo Ernie, Arnie, que me dio la mascarilla, te tira 220, ahí nomás. Bueno, pero fueron detenidos por la policía, señores. Entonces, esto me hace acordar 3 hombres también que estaban desnudos en el sauna. Sí. 3 hombres estaban en el sauna ahí. Entonces a veces escucha un pip, 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 pip. Este hombre hace así. Toca así. El brazo desnudo tenía el brazo. Le muestro para que vean cómo era. Estaba así. Y los otros lo miran. No, dice, tengo un localizador. Entonces, cuando yo necesito, a veces, estoy un poco perdido, tengo un localizador, me lo apago. Ahí para que no me localice. Bien. Qué bien, dice. Al ratito están así, hace riquitín, riquitín. El otro hombre que estaba al lado, riquitín. Hace así. Hola. Sí, bueno, chao, chao. Dice, ¿qué pasa? No, yo tengo un microchip que es justamente acá, yo toco y el teléfono lo tengo dentro de la palma de la mano. Entonces yo tengo acá, me atiendo acá. ¡Qué bien! El tercero se para y se va. Y viene con un poco de papel higiénico que le cuelga así entre los cachetitos de las nalgas. Dice, ¿qué pasa? Te dice, no, estoy recibiendo un fax. Señoras, señores, la policía cree que una estafadora se quitó el pie para poder huir. Escuchen esto. La extremidad es lo único que ha encontrado de la mujer desaparecida desde noviembre, cuando en Australia una mujer robó, o se presume que robó, $20 millones. La policía de Nueva Gales del Sur, en Australia, cree que Melissa Kadik, una mujer buscada por estafa, se quitó el pie para evadir a la justicia. Y lo último que se la vio fue cuando ella iba corriendo y salió a entrenar, a correr, sin celular, sin nada. Claro. Salió a dar una vuelta y no apareció más. Pero al poco tiempo, un grupo de surfer la encontraron un zapato y adentro del zapato un pedazo de pie. No. Dice que por la forma que tiene el pie y por el daño que tiene, no puede haber sido de la misma época que ella desapareció, porque está muy reciente. Y que si hubiera sido asesinada, no se encontró el resto del cuerpo por ningún otro lado, solamente se encontró el pie. Entonces lo que creen que ella lo que hizo fue quitarse el pie, dejarlo ahí para que parezca como que se la comió un tiburón y desaparecer de la faz de la tierra. Sí, claro.
Así, así es la gente loca como esta, que ganó 20 millones de dólares y en total con 20 palos verdes. Me pongo dos piernas. Vamos a correr, ¿no? Como los pollos goyos que tenían tres piernas. Pollo de tres piernas, porque la gente quería comer pollo, viste que todo hace. Que el pollo de tres piernas tenía allá en Mar de Ajó. Y llamaban pollo goyo. Entonces un tipo dice, que iba caminando así, iba andando en el auto y ¡fum! Pasó. Algo, ¿qué es? Y lo siguió hasta que llegó ahí, pollo goyo, pollo de tres piernas. ¿Para qué? Para las familias que necesitan, siempre gustan las patas. Se pelean porque son dos patas, hay tres piernas. Y si son ricos, no, no sé, dice, nunca pudimos agarrar ninguno. Puesto número uno, señoras y señores. Curioso animal que apareció por montones en la playa. Mira, ¿como cuál? Urequis unicinctus es el nombre científico de este animal. Urequis unicinctus. ¿Qué será? Su nombre real es una lombriz de mar famosa en Asia, donde su sabor es apetecido. Esta masiva aparición da la vuelta al mundo. Se llama pez pene. Es un pene. Miren esto. Son gigantes. Mirá, el pasado 6 de diciembre, miles de ellos terminaron encallados en Drake's Beach, una playa de California, Estados Unidos. ¿Sabes qué? Estaban como locas las chicas ahí. Yendo. No, no, el tema es que tanta cosa ahí, ¿no es cierto? Que les molestaba para tomar sol. Biólogos aseguran que debido a una tormenta, las lombrices estas marinas fueron arrojadas a tierra firme. Estas fueron las imágenes publicadas por Bay Nature Magazine. Según investigaciones científicas que tienen información sobre las madrigueras de estos animales, construyen su existencia en remonta a millones de años atrás. Ajá. El pene es de lo primero que apareció, dice acá. Bueno, dice pueden vivir más de 20 años, o sea que es mayor que lo que puede vivir un hombre. Que a los 5 años anda medio... Escúcheme, y principalmente en Asia lo usan en la cocina. Ahí no tenés que ir en Asia, tenés que ir con cuidado porque ¡fácate! Te agarra un cocinero medio desprevenido y ¡ya! Ah, empecé con la lombriz. Y ahí está, Johnny Alarcón, ¿sabes cómo te hace con esto? Te hace un manjar. Escucha, en clase que alberga los sabores. Escúcheme, que en clase de medicina le pregunta al doctor, le preguntan al profesor. El profesor pregunta a la gente, ¿no? En la clase de medicina. A ver, dice, ¿cuál es el órgano del cuerpo que puede aumentar su tamaño hasta 10 veces? Y una señorita levanta la mano y dice, el pene. Dice el profesor, no, la pupila, pero felicita a su novia de mi parte. ¡Nos vamos, señores! ¡Estos fueron los Top 5! Y ahora sí, ¿nos vamos a dónde? A explicar a ustedes que estamos llegando mensajes. Mira, nos llega mensaje, monstruo, dice Polito Iglesia, había varios de esos en la playa, dice Florianópolis. Mira vos, gracias a la gente de Buenos Aires que nos saluda. También está saludando Oscar Lisandro López. Abrazo grande, Ali 0786, gracias, La Fono 2, inolvidables veladas de la Policía Federal. Muchas gracias a todos ustedes, les saludamos y nos decimos que nos pueden escribir en The Casino Deña Beach, The Casino Deña Beach en Facebook y en YouTube, o si no, tiempodejuegookay@gmail.com. Yo voy para allá, pero la cámara está acá. Señora, señora, pensando que está acá la otra grabando, pero no, las otras dos están solamente para que yo crea. Y ahora sí, nos vamos a la calle, porque tenemos la nota con Johnny Alarcón. ¿Qué calle? Vamos a la cocina, vamos a hacerla, a cochinar. Ahí está, con Johnny Alarcón. Uf, bueno, por fin conseguí mi ayudante. ¿Dónde está? Oye, ¿qué pasó? Tienes que venir. Pero, a ver... ¿Qué haces de mi oficina? No, ¿cómo que hago mi oficina? Yo soy el nuevo chef acá que me pusieron a mí de chef y tú eres mi ayudante. ¿En serio? No puedo creer eso. Y bueno, es lo que está pasando. A ver, ¿qué hoy vamos a cocinar algo? A ver, si tú eres el chef, bueno, vas a cocinar tú entonces. Bueno, oh, no. Voy a cocinar yo. Hoy estoy con mi ayudante, Johnny, el chef Alarcón. Sí, señor. Hoy voy a hacer unos calamares en su tinta. Pero como es su tinta, la tinta de él, lo va a hacer él. Ok. Ahí está, cambiamos. Wow. Lástima, si hubiera traído mi tinta, lo diría yo, pero no tenemos. ¿Estamos listos? ¿Nos podemos sacar la máscara? Estamos listos, podemos sacarlo, sí, señor. Bueno, amigos, día de hoy tenemos una preparación rápida, sencilla. Calamar. Aquí tenemos unas cebollitas con ajo que vamos a sofreír. Tenemos pimentón rojo para darle color al plato. Un poquito de perejil
Tenemos tinta de calamar, estamos utilizando esta tinta, no le vamos a dar promoción a nadie. No le vamos a dar promoción. Esta base especial. Perdón, ¿qué es esa base especial? Esa base especial es cebolla, pimentones, es tinta de calamar, base de marisco y ebullición con bastante vino blanco. ¡Epa! Eso me gusta, Johnny. Por eso soy tu amigo. Sí. En realidad eso se lo enseñé todo yo. ¡Ah, por favor! Ok, ya, pruebes. A ver, ¿qué te parece? A ver, voy a probar. ¡Oh, qué rico! Es muy suavecito, se siente bien el gustito de calamar. Y pero suave, suave, no mata. Es como que toda la preparación, para mi modo de ver, alberga los sabores de una manera muy, muy pareja. Muy sutil. Eso. Es sutil, todo parejo. Nada mata el sabor de otro. Exactamente. A la obra, manos a la obra. Manos a la obra, dijo el albañil. Este color que está muy de moda de sartén, Johnny, sí, es de... En mi barrio le decimos el color delicado, digamos, el color que usa la gente delicada, ¿eh? Con buen gusto. Claro, porque... Sí, los colores... Esos colores atractivos, ¿no? Atractivos, muy bien. Es como él lo dice con la palabra clave. Siempre el sartén bien caliente. Ok. Vamos a utilizar aceite vegetal por ahora, ajá, porque no queremos quemar el aceite de oliva, le cambia el sabor. Ah, muy interesante. O sea que primero para calentar es el aceite vegetal. Sí, él es. Resiste mucho más el calor. Ah. ¡Mire, mire ese! Esa magia que hace. Parece Harry Potter, pero de Perú. Hey. Esto aquí. Oh, wow. Los bomberos se vuelven locos con Johnny Darcón, señoras y señores. Definitivo. Yo lo salteo dos veces. Primero es para quitarle el exceso de agua. Mira, él va a soltar el agua. Sí, 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 está soltando el agua. Ajá. Y luego lo voy a escurrir y lo voy a volver a saltear ya para que se dore, se caramelice y entre en sabor. Fíjese, fíjese lo que está haciendo. ¡Wow! Sacó tanta agua. Claro. Ahora vamos a darle de nuevo una segunda. Una segunda vez. Una segunda salteada. Uh-huh. Vamos a saltearlo de nuevo. Sí. Me decía que el pollo trae, ¿no es cierto?, estos productos, y un amigo mío fue al médico y ¿sabe qué? Doctor, me excito con todas las comidas. Dicen la comida y yo me excito. Pero eso le pasa a menudo y dice, ¡ay, menudo! ¡Impresionante! ¡Se me quemó el flequillo! Entonces ahora sí vamos con... Vinito blanco. Vinito blanco. Vino blanco cualquiera que tengan en casa. Sí, el que tenga. Vamos a agregarle. ¿Qué le vamos a agregar? La cebolla, el ajito. Bien, ahí está la cebollita y el ajo entremezclado, dándole un sabor particular al plato. Una cosa que nunca vista. ¿Dónde está la cocina? Salir al pasillo, a la derecha. En España, en Galicia, habían sembrado mucha cebolla a los costados del camino. Ya. Conocían que era buena para la circulación. Sí. Esa está buena. Estamos pochando la cebolla y el ajo. ¿Cómo estamos pochando? Haciendo... Pochando. En España le dicen pochar. Ah. Dorar, ¿no? Dorar. Pochar. Ya, no quiero que se me queme el ajo. Entonces me voy aquí. ¿Tiene distinto ritmo de cocción la cebolla y el ajo? Sí, el ajo es más sensible, más pequeño. Todo va a depender de del tamaño del corte, definitivo. ¿Te das cuenta cómo? Para algo yo estudié en Perú, señores. Cocina. La tinta. Estos son platos que se van a ver ahora, este fin de semana, mañana. Por supuesto. El sábado. El sábado. Y mañana viernes tenemos nuestro especial de Pran Ring, una entrada. Sí. O una sopa. Después, como plato principal, tenemos 12 onzas de Pran Ring fresco, acompañado, o sea de puré, o sea de papa al horno. Y
siempre le ponemos vegetales. A mí me encantó, la vez que vine era un viernes y probé el Pranri. Espectacular, y todo por $19.99. Te quiero aclarar la casa, vení que esto es espectacular. Y ahora el sábado también, es el mismo precio. Sí, el mismo. Y tenés para elegir este plato, mirá. Sí. Oh, ahora vamos a incorporar el arroz está previamente cocido, son 10 minutos de cocción. Puedes utilizar cualquier arroz, yo estoy utilizando arroz arbóreo. Tiene mucho calamar, ¿eh? Yo veo bastante cantidad de producto. Aceite de oliva. No es puro arroz este plato. Vamos a añadir un pindín más de tinta. ¡Epa! Esa tinta ahí espesa. Sí, claro. Recién sacada de la pluma. Se va juntando los sabores. Un poquito agrandado. Oye, mire, mire cómo lo agrega. No. Mire la cara. No, por favor. La cara con la que pone la sal. Ya, ¿qué pasó? ¿Ya pasó? El camarógrafo. El que se lo perdió. Sí. Se lo vio. La sal es el toque final porque cuando se cocina, se reduce y te puede quedar salado. Vamos. Él solo probó, él solo comió, yo acá. Todavía no. Adorno. Todavía. Quisiera hablar con la autoridad de esta cocina. Es él, la autoridad. Yo mismo. Por eso es que detrás de la cámara hay mucha gente que no estaba. Gente que no son cocineros, se disfrazaron de cocinero para estar cerca de este plato. Como esa chica que la estaban por operar y estaban los señores ahí. Ella abre así y los señores blancos la estaban toqueteando. Y dice, ¿a qué hora empieza la operación? Y dice, no sé, nosotros somos los pintores. Eso dice también. Wow. Vamos a ponerle unos pimentones morrones para darle color y también le va a aportar sabor. Con señoras y señores, estamos transmitiendo. Hola, Cristian Maciel. Miren, ustedes, acá estamos transmitiendo este plato que está haciendo Junior Alcón, que es un calamar en su tinta. Exactamente. Y ya está prácticamente listo. Lo estamos filmando. El toque final. Carla. De Scarlett. Carla de Scarlett dice, Johnny, te esperamos. Las chicas de Eleven dicen, Johnny, vení acá. ¿Aquí? Ah, mire lo que hace. Y mire la cara de Johnny Alarcón cuando lo pone. Espectacular, señoras, señores. Miren la cucharita. Muy bien, señores, señores. Acá está para todos ustedes. Saludos, mi amigo. A ver. Está buenísimo. Ahí sí, nos fuimos. Señoras, señores, nos estamos yendo. Él es Johnny Alarcón. Los calamares y tinta los tienen aquí en The Lux Restaurant. ¿Cuándo? Sábado. Pasado mañana. Acá hay... No se la pierdan. ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Johnny Alarcón, mi amigo. Es mi amigo, la verdad que le tengo que decir que es mi amigo, aunque bueno, ahora lo que viene ahora va a ser muy difícil, ¿eh? Después de esto, señoras y señores, viernes en The Casino de Ña Beach es la oportunidad para que usted se divierta, señora, ¿por qué? Porque puede ganar $2,000 en free play. ¿Cómo? Sí, de 6 a 10 p.m., vos estás jugando con la Players Club Card. Estás jugando y si vos tenés la tarjeta y ya pusiste una máquina y vos estás jugando, estás siendo registrada para el sorteo. 5 personas ganan y podés escuchar tu nombre ahí y ganan $2,000 en free play. ¿Qué tal? Muy bien, señoras y señores. Otra cosita que es importante, los sábados, 250 puntos. Cada 250 puntos te ganas un scratch and win. Esto es un rasca y gana, ¿eh? Así que vos te dan un cartón, hasta 6 podés ganar por juego. Es espectacular. Los domingos, señoras y señores, jugás gratis todo el día. Cada 75 puntos te recibís $10 en free play. Y otra vez, así que podés ganar $100 en free play. Es espectacular. Los domingos jugás todo el día gratis. Y ahora sí, no te olvides de hacerte miembro del casino porque te dan la tarjeta y con eso ganas $15 y 15 puntos. Te haces miembro. Venís ahí y decís, ¿qué tal? Lo supe en tiempo de juego, me quiero hacer socio y me dan $15 y 15 puntos, ¿no es cierto? Así va a ser. Señoras y señores, tengo una mala noticia que darles.
¡Se nos fue el programa! ¡Se nos fue el programa! Señoras y señores, sí, nos vamos a poder ver nuevamente con ustedes el próximo martes. Eso sí, no se olviden, 7 p.m. por The Casino Adeña Beach en las redes sociales Facebook y YouTube. The Casino Adeña Beach. Y si no, por mail nos escriben tiempodejuegook@gmail.com. Muchas gracias por estar ahí. Si alguno de ustedes le hemos sacado una mínima sonrisa, para nosotros es tarea cumplida. Muchas gracias y nos tengo que saludar como corresponde con este corito por ahora. Pero bueno, nos vemos el martes 7 p.m. Chau, chau, chau. ¡Chau!